La conductora de hoy, Janet García, disfrutó de unos días de descanso en la playa y aprovechó para mostrar su espectacular figura en bikini. De acuerdo al portal Infobae, la sexy chica del clima se dejó ver sin maquillaje y tomando el sol. Al parecer el fin de semana fue de relajación total, pero Janet García no se olvidó de sus redes sociales y menos de sus fans. Primero compartió una fotografía y un clip donde portaba un vestido de malla. Después publicó una selfie donde dejó ver la parte superior de su bikini. Las mejores cosas en la vida solo ocurren, escribió Janet para compartir otra imagen de su rostro, en donde se le pudo ver al natural, sin maquillaje y sonriendo. Entre los más de 1500 comentarios que recibió Janet García, algunos resaltaron su aspecto y otros lo cuestionaban, pues señalaban que no lucía tan espectacular. Tras esa imagen, Janet compartió un pequeño clip en donde lució su figura a la orilla del mar. «Estoy tan agradecida por todo lo que tengo en la vida», escribió la presentadora. 84 años de inmortalidad. Celebramos el cumpleaños de Chabelo de nueva cuenta. Su aspecto fue cuestionado, pues incluso hubo usuarios que aseguraron que se notaban los implantes en el trasero de la presentadora mexicana. En su publicación más reciente, Janet posó de frente para la cámara mostrando sus curvas en bikini. En varias ocasiones, la chica del clima ha asegurado que su figura es producto del ejercicio y no de las cirugías estéticas. Ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía que evidencia la transformación de su figura, pues era sumamente delgada. Ya en una entrevista el año pasado, García respondió a las versiones de que se operó los glúteos. «Algo que siempre he aceptado es que el busto no es natural, sí me lo aumenté porque me ayudaba en mi autoestima, porque estaba muy delgadita. Es la única cirugía, pero mis glúteos son míos, son naturales, los he hecho con el ejercicio». No hay secretos más que todos los días ir al gimnasio, comer saludable. A mí me llevó 8 años. No hay fórmulas mágicas, más que entrenar súper fuerte. Punto.